Не обними. This love, wait, love. God to see you, love. سنكي صلعي عطيمت عبرهبي عبرقان ما زرو بس سنكي صلعي عبر معنا جا كين زر كين حارس فخفاء تحدقة هم اللخم أزقن لأن هزاون قول حيدة بقى بحر قاس دمية برهبية نيوخو دلول Norte de Etiopía, la región de Tigre. Bomba es uno de los pueblos afectados por la hambruna. Aquí nadie tiene suficiente para comer y algunos están muriendo. خناتاتي مز حساتي مز بنال مجيش من غزي أيو زي آخر طول عقون ودي أني أبان أسأل مزخت ناينارا ناينارا أنت أنت يا ذي لا أكل يلي لا نوحين يا خدنا خدنا كو سنا نصرت نقطع سنا خدنا Antes de la hambruna hubo una guerra. En Bomba, las colinas se incendiaron hace un año. Tigre lucha contra su propio país, Etiopía. En un contexto de rivalidades políticas, el poder del nuevo primer ministro, Abiy Ahmed, ha designado a esta región como el enemigo a destruir. Los tigranios se encuentran atrincherados en su región, aislados del resto del mundo. Están solos en su lucha contra Etiopía y el país vecino, Eritrea. Hoy se enfrentan a las dramáticas consecuencias del asedio. Los enfrentamientos impidieron a los agricultores plantar los campos el año pasado. Así que no hay cosecha este año. Y no hay mucho en los puestos del mercado. Para los hambrientos no hay refugios cercanos. Solo hay instalaciones en ciudades de provincia como Abiy Adi, a 100 kilómetros de Bomba, que todavía puede ocuparse de ellos, pero con muy pocos medios. El doctor Tesfay dirige un hospital que se ha quedado sin medicamentos, sin electricidad y casi sin combustible. La ayuda internacional nunca ha llegado hasta aquí. We need someone to help us. Everybody knows there is a big problem, but they are just talking about the problem, not about the solution. People are dying every day, every minute. We are crying every time we see mothers crying.
the 2 days of their kids. Whether they and the other angels, they just watch us. That's what is happening here. Desde la guerra, el doctor Tesfay ve cada vez más niños que se mueren de hambre. This is 1 year and 7 months old. He is severely malnourished. He should have been on therapeutic feeding now, but we are not giving him milk because we don't have milk. He's just getting the oxygen and some medications. He stayed here with this condition for the last 2 weeks. We could not give him. 6 months back, he was treated for the same case, malnutrition. It improved, and we sent him home. The mother couldn't feed him at home, so she came back. Because there is no food at home. Don't have milk? Yeah, we don't have any milk, any plant in it. There is no therapeutic food here. Okay. So we are watching many patients dying of cancer, malnutrition. So we are here just to watch them dying, nothing else. The operation is not done here. We should take him to Makale, either hospital, but there is a difficulty in transporting him. So it's clearly an effect of the war. Before that, he may get the medication, even the nutritional support. All of it will help him. But now, as you can see, we cannot do anything. We are just giving him supportive care only. We cannot give any other further treatment. The weight is 8 kilograms, which is not After 2 days, the hospital will be devoid of any oxygen. So even we may stop accepting patients due to this. We asked for fuel, there is no fuel. The car is... Actually, we only have one car, which is left from the looting. Desde que Tigré está asediado por sus enemigos, la gasolina cotiza a 650 euros. El transporte se limita a unos pocos minibuses y a los escasos humanitarios. En todas las ciudades han surgido campamentos improvisados. En ellos viven decenas de miles de tigranios que han sido despojados de sus tierras por el enemigo. Algunas personas no se recuperan, como esta anciana que se está muriendo de hambre. No sé si me voy a ver.
Sin ayuda, muchos optan por lanzarse a la carretera durante días de caminata. Se reúnen en Mekele, la capital de Tigré, que ha visto cómo su población se ha disparado con los nuevos desplazados. Como muchos de sus vecinos de la región de Bomba, esta familia tuvo que abandonar sus campos para escapar de la hambruna. Para pagar el alquiler de estas chabolas, esta familia de agricultores tiene que acostarse temprano. Mañana al amanecer tendrán que mendigar. De la mañana a la noche, la familia de Bomba recorre las calles de Mekele, la ciudad más moderna, más alta y más rica de Tigré. Pero ahora solo van en coche de caballos. Durante 30 años, las élites políticas tigranias han gobernado toda Etiopía. El nuevo gobierno decidió aislarlos, asediarlos y hacer retroceder a Tigré 50 años. En Mekele, los ricos, protegidos del hambre, conviven con los desplazados de guerra ultra pobres. Estas dos poblaciones se cruzan sin que necesariamente se hablen. La guerra ha afectado a todas las clases sociales. Si pueden permitirse el lujo de vivir en algún sitio, los habitantes de la ciudad ya no cobran. Algunos de ellos se mueren de hambre y de todas las penurias. No tienen electricidad ni internet. Tienen que usar el sistema D. What's going on is there is no connection in here. There's a blackout. There's no internet. There's no anything. No cell phones. So we're taking information. We're sharing videos, pictures, screenshots that come across the border, or some people get it from the visas in the NGOs. Because these days people are so desperate for information. So that's what we're doing here. Every night at this time. En 2020, a diferencia del resto de Etiopía, la región de Tigré se negó a posponer sus elecciones. Reelegido, el presidente de la región de Tigré se ve inmediatamente inmerso en una guerra provocada por su resistencia al primer ministro etíope,
cuyas acciones denuncia. Human catastrophe is happening in Tigray because of this siege and blockade. It's very clear. There is no transport, you know. There is no communication. There is no power. There is no banking. It's not just blocking. It's not the siege. And the whole thing is blockaded. It's in every form. So they hold everything. There is no movement at all. There is no in and out. So they have decided to kill us, to finish us within this box. En esta región asediada, el Hospital Aider de Mekele es uno de los pocos de Tigré donde todavía se pueden conseguir medicamentos y leche en polvo. Funciona gracias al trabajo voluntario de todo el personal médico. La sala de pediatría está sobrecargada, con 20 bebés hambrientos, incluida la pequeña Arsima. A los 2 meses solo pesa 1,8 kilos. Un caso de desnutrición congénita porque durante el embarazo su madre pasó hambre. En el corazón de Tigré está la ciudad de Aksum. Este lugar religioso alberga el Arca de la Alianza, que contiene los 10 mandamientos de Moisés, lo que lo convierte en uno de los grandes lugares sagrados de África. Pero hoy en día la ciudad también está asolada por la guerra, el hambre y el desempleo. Firdi Mokonen era un guía turístico que pasó su vida en Aksum. It's a few, not much as it was before. As you know, that the people are getting hungry very, and they have come to the church to pray and bring the peace. The people here, where they are gathering, are taking holy waters. As you know, that the federal government with the Eritrean troops as a blockage, the humanitarian aid accesses. That the people have nothing to eat, so they are trying at least they are just drinking the holy water to fill their stomachs. Desde hace 8 meses, las tropas eritreas ocupan Tigré. Su presencia en el lugar sagrado de Aksum creaba tensión, que se convirtió en un drama hace un año. The mountain over there was a place
where the Eritrean troops were camped. And they were targeted to loot the Ark of the Covenant here. So as they were trying to come down, the young people were shouting them, and they start killing. So they start early in the morning killing the youngs till the whole night, door to door in every houses, mostly behind this mountain and in front of here. Even there was shot and dead inside this compound. So about 1,200 young people, elder people, children have been killed. This is what it happened, the massacre in Aksum. They can't kill the whole Tigrayans, but they are at least trying to avoid the culture. Para proteger a su hija, la madre de Arsima decidió bautizarla junto con los demás bebés del barrio. Ante el silencio de la comunidad internacional y a la espera de la paz, la población de Tigré se dirige al cielo. Para la familia de Arsima y para muchas otras, ya es demasiado tarde. Gracias.